Espacio patrocinado por Las Morerías, la ganadería más premiada a nivel internacional. Yeguada de caballos españoles y lusitanos criados en México y galardonados en Estados Unidos, España y México. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin fronteras. Y a vueltas con el proceso electoral a las federaciones hípicas y todo este lío que se ha montado, se ha producido un daño colateral que probablemente ha sido un error, pero que sus protagonistas quieren aclarar. El pasado lunes Diario ABC se hacía eco de todo el lío que hay montado en torno a las elecciones a la Federación Española, refiriéndose a este presunto fraude del censo electoral. ABC titulaba "Una mancha de sospecha en la hípica española" y colocaba este titular sobre una foto de Juan Matute Guimón que mostraba a nuestro querido jinete durante un entrenamiento en Madrid y con su nombre además en esa fotografía. Evidentemente Juan nada tiene que ver con esa noticia y además es de todo punto injusto después del calvario que nuestro jinetazo ha pasado justo después de superar la mayor prueba de su vida tras estar nada menos que 40 días en la UCI a consecuencia de ese derrame cerebral que afortunadamente ya es historia. La noticia aparecía publicada en la sección de deportes compartiendo página con una noticia sobre el futbolista Messi, con lo cual se pueden ustedes imaginar que el efecto llamada ha sido terrible para todo el mundo, sean o no aficionados al mundo de la hípica. Por eso, y porque en rienda suelta si algo somos es voz, ahora mismo abrimos nuestro micrófono a Juan Matute Azpitarte, que como todo el mundo sabe, además de ser uno de los jinetes de clásica más importantes que hemos tenido en España, es el padre del protagonista de esa desafortunada foto, la de Juan Junior. Juan, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa, Juan. Hola Inma, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Encantados de tenerte, Juan. Bueno, lo primero, lo más importante, ¿cómo está Juan? Juan Junior. Ayer tuvo una operación para intentar solucionar el problema que tenía después de la traqueotomía. Sí. Y todo muy bien, ya está en casa recuperándose y yo creo que en una semana puedo tratar de volver a montar. Así que muy contentos. Madera de campeón, que es lo que es, un luchador y además eso. Es que no hay otro nombre que le defina, campeón, ¿eh? Está hecho de pasta de héroe. Bueno, a ver, sé que el pasado fin de semana habéis estado en el Campeonato de España de menores de ponis, celebrado en las cadenas, sé que monta, sé que compite y sé que todo el mundo sabe lo mismo que yo, que es que se merece todo lo mejor del mundo, por eso no se puede consentir que su nombre, que su intachable trayectoria se asocie con ningún escándalo o fraude, aunque sea de manera intencionada o accidental. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres expresar al hilo de esta información publicada por el ABC, Juan? Antes tú decías, la verdad que la editorial ha estado, la redacción, perdón, del Deportes de ABC, con sí. El chico que tienes este periódico, sí. Pues ha estado desafortunado en utilizar la imagen de Juan en un proceso, como volvemos un poquito, pues complicado, sí. Pero claro, hacia fotografía, como dicen, una imagen vale más que mil palabras, el total. Haber puesto esto ha producido un efecto boomerang terrible, ¿no? Sí. O sea, es cierto que en los últimos meses, pues todas las cadenas, tanto pues de radio, prensa y televisión, Antena 3, La Sexta, Telemadrid, han viendo un poquito, pues con alegría, ¿no? Compartiendo la recuperación de Juan, de repente ver ese titular allí con el nombre suyo, pues ha sido un poquito, ha sido muy desafortunado y realmente nos hemos sentido muy perjudicados. Y sobre todo Juan, que ahora mismo está a dos días de volver a tener que estar en el quirófano, tener que ver su imagen, aunque sabemos que no tiene nada que ver. Pero hay mucha gente del mundo de la hípica que se ha acercado, y en los últimos meses un poquito por la figura de Juan, pues ha sido muy, muy desacertado, ¿no? Muy desacertado. Claro. Bueno, personalmente yo creo que no hay nadie que asocie a Juan con este tema, pero la verdad es que hay mucha gente que no lee, que se queda en mirar la imagen y esto puede inducir a error, os quedaríais muertos, ¿no? Me imagino, Juan, al ver la foto de Junior. Hombre, entendemos que Juan sobre todo este último mes ha tenido pues mucha repercusión mediática y ellos han buscado en archivo y han utilizado el nombre de Juan. La fotografía en sí no claro, hubiera pasado nada. Claro. Y no lo hubieran enmarcado, como digo, dentro de esa foto, el titular tan un poquito dramático en ese aspecto, sí, para mí. Sí, sí, sí. ¿No? La sospecha de la hípica y sí. Su apellido, pues lógicamente, pues ha sido lo que ha creado esa confusión y ese malestar en gente, en los aficionados a los caballos y los que no están metidos en el mundo del caballo. Estamos esperando que ABC, que van a aceptar su error, pues que de alguna manera pues lo corrijan públicamente, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues aclarado queda. Lo importante es que Juan está bien de nuevo, recuperándose de este nuevo paso por el quirófano y que se ponga bien de una vez para que ya de una le podamos oír y tener aquí en rienda suelta, Juan, que es lo que nosotros y todo el mundo del caballo desea, poder disfrutar de ese campeonazo, de ese chavalote, de ese luchador que es tu hijo, porque Juan, nunca tenemos que olvidar además que de casta le viene al galgo. Pero me ha mejorado mucho, Irma. Afortunadamente la siguiente generación lo ha mejorado, ¿no?
Sí. Así que de verdad, muchas gracias por darme espacio para Sí. poder aclarar y sobre todo suavizar un poquito que, como tú dices, la gente que nos conoce sabe que no tenemos nada que ver, que se ha utilizado la imagen de un deportista, que puede haber sido la de Juan o de cualquiera, con un Sí. proceso electoral político de una manera que no tenemos nada que ver. Pero bueno, está bien aclararlo para que no haya, que no se creen más dudas, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues Juan Matute Azpitarte, un placer inmenso tenerte en Rienda Suelta, que sabes que es tu casa y donde siempre tienes un micro abierto para comunicar lo que necesites. Un abrazo inmenso, Juan. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Decir yeguada a las monerías es hablar de los mejores caballos de pura raza española y pura sangre lusitana de México y Estados Unidos. Nuestros ejemplares tienen orígenes de las más prestigiosas líneas de pura sangre. Yeguas y sementales que aunan belleza, fuerza y mucha raza, expresividad, cadencia y amplitud tanto en morfología como en doma, que han colocado a morerías como la ganadería estandarte y la más premiada a nivel internacional. Yeguada Las Morerías, pasión por la cría de caballos sin fronteras. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.